José Roberto Cea es uno de los autores más prolíficos de El Salvador, escribiendo poesías, narraciones, novelas, cuentos, teatro, ensayos. De este último género, tres trabajos muy importantes son De la pintura en El Salvador, Teatro en y de una comarca centroamericana, La generación comprometida. Una de las características principales de José Roberto Cea es la de incorporar a la literatura de vanguardia una corriente afincada en el indigenismo, en busca de la identidad cultural, en contraposición de otros escritores hispanoamericanos que siguen los avatares de los movimientos culturales europeos. Dentro de esta línea destacan Todo el Códices y El Códices Liberado. La Juana Torres, Conjuro entre hierbas sin nombre. Está bien por la Juana Torres, la que hacía crecer la ruda y el misterio, la enemiga de Dios y del infierno. Ella tuvo la flor de los amates, el castillo en el aire y le importaba un rábano la muerte, su ropaje de angustia. Esta es mi Juana Torres de punta a punta, con su sartén de barro nuevecito, para quemar seis chiles en la noche del viernes, mientras cae su voz agria a tabaco, diciendo un Padre Nuestro al revés y otro al derecho, mientras cae su voz de ángel perdido, con cuatro Ave Marías al derecho y un credo al revés. Salve, Juana, tu espacio sin medida lleno de ojos, tus tantos alfileres penetrados de orégano y tempate, tu voz saliendo a gritos por viejos tecomates aromados de incienso, llamando la querida del vecino. Tus manos colocando en gastadas fotografías de muchachas silvestres, los alfileres mágicos que antes vivieron en puros milagrosos. Nada del otro mundo hacías, nada del otro mundo, pero bien que salvaste corazones, reputaciones, y muchachas burladas. Claro, hacías tus maldades, ¿por qué negarlo? Pero en el bien pensabas. Juana Torres, qué nombre para decirlo en ángeles. Miembro de la generación comprometida, Cea destaca en su obra la realidad nacional. Así podemos apreciarlo en El Potrero, Los Herederos de Farabundo, Guerra Nacional, En este paisito nos tocó y no me corro, Misa Meeting, La oración para alejar al enemigo, sirve para desearle buena suerte al amigo que está lejos y para alejar al enemigo. Oh San Alejo, quiero tranquilidad, aleja a Mr. Adams o a Mr. McNamara, como se llamen, de este vecindario. Haz que vuelva la paz y el orden. San Alejo, no desoigas mi petición, aléjalos. O nosotros lo hacemos. Velo tu imagen y tu nombre al pie de una vela colorada. Esa fue la oración pronunciada en la noche del fuego, mientras el chile verde y el orégano crepitaban fragantes incendiarios. Escupía tabaco y pimienta gorda sobre las llamas. Vi rostros de extrañas muchedumbres cayendo en las terrazas del martirio. Después se levantaban airosas, más hermosas que la felicidad.
esplendorosas en los hijos, que ya no iban al plomo ni al napal. Su obra está marcada por la originalidad, creando un estilo propio para expresarse a través del cual abarca lo telúrico y lo mágico. El año 2008, el Comité de Brujos de Izalco, radicado en los Estados Unidos, organizó un certamen de poesía denominado José Roberto Cea. En su pueblo natal, Izalco, existe una biblioteca y una calle que lleva su nombre.